Señor alcalde, señor José Condori, señor regidor, señores funcionarios, señores vecinos del sector de Chalcha, Lipin funcionario Kuna Huaycuna, muy buenos días, señor alcalde, que un chochamo hay ni que no caigo así con Santa Riquico, areo, señor alcalde, no caigo tanto tiempo, no caigo soferraico que cartera. Mañacos caicuma, ya no caico 74 años, ya no caico comunidad sufrico, manataf no caico ancho cartera con el beneficio del municipio. Muchas gracias, señor alcalde, con un rato que inicio de obras que carretera de Chalcha a Chaupipata, Totora, Callaricón, Cachigo, señor alcalde, no caico comunidad Totora, su tiempo, no agradecer que dan, señor alcalde, agradecer que señor alcalde, muchas gracias, señor. Señor presidente de Totora, señor presidente de Pro Construcción, beneficiarios todos, la verdad yo me siento muy alegre, muy contento. ¿Por qué? Porque es una de las comunidades que recién va a ser reivindicado, es una de las comunidades más antiguas, he visto señores muy empeñosos. Y la verdad que de nuestra parte vamos a ponerle todo el empeño. Si se trata de trabajar más horas, le vamos a poner todo el empeño. Y una vez más, pues también felicito al señor alcalde que realmente acá, a pesar de tanto tiempo, está reivindicando también a los pobladores de acá de nuestro distrito de Vicabamba. Pido pues un voto de aplauso para nuestro señor alcalde. Si bien es cierto, compañeros, yo también me siento feliz, alegre, contento, porque si bien es cierto, esta comunidad campesina, ¿cuántas gestiones ha pasado? Hay cabatan pasan, manan canun col que chancho, chay comunidad, man. Chayere con ocapis, sinticón infeliz, contento. Si bien es cierto, compañeros y compañeras, cuando hay decisión política, roacugme. Y en esta oportunidad, yo quiero saludar al señor alcalde, ingeniero Justo, felicitarle públicamente. Cuando hay una decisión política, usted siempre decía, haremos llegar carretera, empalmaremos nuestras comunidades, nuestros sectores con carreteras. En ese entender, Huacapanaycuna, cachan michay voluntad, cachan michay decisión política del señor alcalde. Chilatachá, Huacapanaycuna, Nikichisman, me siento feliz, contento por ese gusto. Pues, fuertes votos de aplauso acá para el señor alcalde, que ha tenido esa voluntad de hacer esa carretera. Arriba de Jepanaycona. Ojla, Ruasoma, Ojla y Mataps de Sidesoma, ya a veces, hermanos, nos falta siempre esa base, hermanos, esa base, ese equipo humano. Entonces, maná a veces a Tsumancho, hermanos, pero si trabajamos juntos, así, con una sola decisión, como un solo grupo, como un solo equipo, muchas cosas podemos hacer, hermanos. Si bien es cierto, hermanos, Janguna de Sanguitz, ¿no es cierto? Haz jahuatañan con Kaz Janguna Ganguitz. Haz jahuatañan, hermanos, que hay carretera también con Git, maña coranguitz, en las papas, manapas, y esa caranguitz, hermanos. Conocemos, oye, jahuatañan, ojo manta pacha, no japs, hasta jugar matín, mi manta pacha, y achan ericona, Janguna resina, Janguna temina, necesitas, y maconan, Janguna problema que es Kaz Janta, hermanos, y hace poco ya que el licenciado Pepe Saldivar, Rimasan Pena, hace poco ya paips, paiconamos, reiko, y hasta otra cama, hasta por qué hay cama, chachay, pericorimo y que hermanos, hinaya con casca, hermanos. Hay buenas terrenos, por ejemplo, productivos acá, hay una pequeña papa talancasoma, papa nativa, o ima pues camelios sudamericanos, hay una taps o yuasoma, o vaca con una taps o yuasoma, hermanos. A veces, a base, porque por la deficiencia de los caminos, hermanos, de las carreteras, a veces, nuestra producción, o no producimos bien, hermanos. Entonces, Cheja o Jepanaycuna es la última comunidad que está olvidada, hermanos, como ustedes saben. Casi todas las cuatro comunidades tienen acceso vial, pero ustedes de la comunidad Totora son la última comunidad que no tienen acceso vial. Y por eso entender, hermanos, nuestro compromiso, así conjuntamente con todos los cinco regidores,
hablando, hermanos, hemos tomado esa decisión de poder aperturar ese proyecto y poder continuar ese camino, hermanos, hasta nuestra posición es hasta llegar hasta Tutora, hermanos. Y la visión es, hermanos, como esa franja, hermanos, y se proyecta hasta Apurímac, hermanos, y también hace poco, hermanos, ahorita está en, actualmente, hermanos, en investigación lo que es el Patibamba, hermanos, que es el, entre comillas, según los estudiadores, que es último reducto del que se llama de nuestros incas, el último reducto de Túpac Amaru, y por lo tanto, hermanos, va a ser muy trascendental, hermanos, que esta vía continúe pues, por esa ruta, hermanos. Y también, hermanos, tampoco no es de desmerecer, hermanos, por este lado también, desde Pampaconas hasta Villa Virgen también, es un proyecto que está pendiente, hermanos. También vamos a tomar medidas, hermanos, que tal vez no vamos a tener presupuesto suficiente para poder ejecutar ese proyecto, pero pues por lo menos el expediente técnico saneado vamos a dejar, o si es posible, siquiera un tramo, hermanos, empezado queremos dejar, hermanos. Entonces, nuestra política, hermanos, siempre es trabajar con los pueblos más alejados, con las comunidades más alejadas, hermanos. Entonces, en ese mecanismo, en esa política de trabajo, hermanos, estamos acá presentes, acá acompañado de nuestro regidor, el profesor Richard Cachi, y también por nuestra gente, por nuestras autoridades, con los funcionarios, acá el ingeniero residente que se va a hacer a cargo, hermanos, de ese proyecto. Entonces, le dejamos, hermanos, todo lo que es la fiscalización también, hermanos, en vuestras manos, hermanos. Colaboren, hermanos, apoyen, hermanos, porque ese trabajo es trabajo, tarea de todos ustedes, hermanos. No podemos decir, no podemos dejar acá al residente nomás, o de repente dejar a los regidores nomás, o de repente al alcalde nomás. La decisión política está tomada, hermanos. También la parte técnica también está acá presente, hermanos, pero va a depender mucho el apoyo de todos ustedes, hermanos. Entonces, les agradezco esta oportunidad, hermanos, para mí es un momento grato estar acá, en mi tierra, en mi zona, hermanos, para poder empezar ese proyecto, para poder dar apertura a ese proyecto y que también que se avance, hermanos, y que también pronto, en el menor tiempo y con menor presupuesto posible, que se llegue a la meta, hermanos. Entonces, muchísimas gracias, Guaypanaikunas, Yapayaikistan, Minkarikuis, Yapayaikistan, Napayikuis, Oñeris, Amarikuy, Guaypanaikunas, que hay momento que apertura proyecto Chismanta, Guaypanaikunas, que sean que es presente. Nuestra felicitación a los Caratacas, hermanos, una cultura viviente de, nuestro, de nuestros ancestros, hermanos. Muchísimas gracias, Yapayaikistan, Guaypanaikunas, agradecidos. Muchas gracias, hermanos. Alcalde. Señor regidor, autoridades comunales, haremos el pago a la Santa Tierra. Acompañado de los dirigentes comunales, así que paita en eso a la cuenta de tres, que hay champán tagarinapa. Uno, dos, y a las tres. ¡Qué buena! ¡Qué buena!